Bienvenidos un día más al canal. Hoy os traigo un vlog, como siempre. Y básicamente es un poco diferente porque mis ánimos están bastante bajos. Así que vamos a convertir estos dos días de fin de semana en unos días muy productivos. Cuando en verdad lo único que quiero es meterme en la cama y no hacer nada. Pero como esto no va a pasar, pues vamos a hacer un fin de semana productivo. Así pues también os grabo pues cuando no tengo ganas de nada y pues hago todo lo contrario. En fin, esta mañana me he despertado sobre las 8 y cuando me he despertado ha sido como, oh Dios mío, no quiero, ¿sabes qué? No quiero. Pero digo, venga va, vamos a hacer cosas porque luego cuando vea pues todo el fin de semana diré, vale, ha sido productivo, me siento bien conmigo misma, así que por eso. Por eso cuando me preguntáis que cómo hago para motivarme cuando no tengo ganas, pienso en el después, en cómo me sentiré después. Y como después me sentiré bien, pues eso hace que quiera hacer las cosas, ¿sabéis? No sé si me explico. Así que nada, ayer me organicé el fin de semana, donde tengo aquí, para ver qué hacía. Y básicamente, lo que habéis visto hasta ahora ha sido que me he despertado, desayunado y he estado estudiando un par de horas, que el lunes tengo examen. Y la verdad que lo llevo bastante bien, en plan, me lo he estudiado prácticamente todo. Así que no estoy nada agobiada por el examen, la verdad, estoy muy tranquila. Y luego de estudiar me he arreglado para grabar un par de campañas que tengo que grabar sí o sí y luego editar. Así que después de grabar estas campañas yo creo que ya será la hora de comer, comeré y luego ya haré como mini descanso, estudiaré un poco más y luego he quedado para tomar algo fuera para despejar un poco la mente. Y mañana domingo ya sí que será un día un poco más en casa de estudiar un poco más a fondo. Tipo acabar de repasar para el examen del lunes, que lo tengo a primera hora. Así que nada, vais a ver un par de días conmigo. Puede que para vosotros sean como los de siempre productivos, pero para mí me está costando bastante pues ser productiva y hacer cosas. Pero bueno, de momento ya me siento bien porque he estudiado un par de horas y ya me siento productiva, de que he aprovechado el tiempo, he aprovechado la mañana. Y eso, y ayer como me fui a dormir tarde porque fui a casa de Irene a cenar y empezamos la nueva temporada de los Bridgerton, que ya han sacado. Me quedé en su casa hasta la 1 o así y luego cuando volví estaba cao, entonces me despertaba a las 8 y era como no me quiero despertar, pero tocaba espabilarse, así que vamos allá con el día. Como siempre os voy a hablar de mi lectura actual, que es esta de aquí, es Save You, es la segunda de la trilogía que me llegó y me leí el primero en un día, literalmente, o sea, ayer me lo acabé, me lo leí en un día, o sea, muy heavy. Y bueno, ahora estoy por el segundo, me lo estaba esta mañana mientras se desayunaba, llevo 53 páginas, en plan poquito. Pero bueno, intenso. Y este mes, el wrap-up de este mes, va a venir intenso de libros. Yo creo que van a ser unos 6 o 7 libros. Así que nada, dicho esto, voy a grabar las campañas y luego ya veré qué hago. Pero bueno, os llevo conmigo. Y espero que este vídeo os motive a, pues, tener ganas de ser productivos, aunque no tengáis ganas, ¿sabéis? Acabo de terminar de grabar, así que va a tocar coger este pequeño desastre. Así que vamos a ello. Cosas en el escritorio, me pongo muy así y luego me duele un montón aquí atrás. En fin, pequeño update, ya son las casi las 2, la 1:43 y he hecho grandes cosas, la verdad. Para no tener ganas de hacer nada, estoy haciendo un día muy productivo, tengo que decir, pero bueno, así que objetivo cumplido. He estado grabando las campañas y luego, ¿qué estaba haciendo? He recogido un poco la habitación, porque si no grabo se queda todo súper mal. Y luego, para aprovechar un poco el tiempo, he estado subrayando las prácticas del examen, porque me entran dos prácticas. He subrayado la primera, que era como de 4 paginillas o así, tan asequible. Y luego la segunda es un poco más larga y como ya me da un poco más de fatiga, entonces digo, tampoco me voy a forzar, en plan, poco a poco, no hay que hacerlo todo de golpe. Y ya luego, si eso después de comer lo hago o mañana, en plan, tranquilamente. Así que nada, también he contestado comentarios de YouTube del anterior vídeo, que me encanta leeros, de verdad, o sea, muy fan de vosotros. Y ahora la verdad que no tengo intención de no hacer nada, de descansar, de leer un poco, luego comer, leer un poco más y luego estudiar un poco antes de irme, porque he quedado con Rebeca a las 5
en Paso de Gracia, creo, iremos a un Starbucks porque vamos a empezar a planear el viaje de verano, que vamos a hacer un viaje juntas. No hemos hecho nunca un viaje juntas, así que será la primera vez, pero tengo muchas ganas. Empezaremos a pues mirar el destino, ya lo tenemos. Queremos pues mirar vuelos, hoteles o hostales, lo que mejor salga de precio, la verdad. Y luego qué planes podríamos hacer allí. Y así que vamos a hacer todas esas cosas, que tengo muchas ganas. Hoy, como es sábado, tampoco me voy a forzar a pasarme toda la tarde estudiando, por eso pues salgo un poco. Pero mañana, que es domingo, ya pues un poco más centrada. Así tengo pues el fin de semana un poco repartido y no solo estudiar, estudiar. Como os digo siempre, hay que buscar tiempo para todo, tiempo para estudiar, para leer, para salir, para despejar la mente. Y es lo que voy a hacer yo estos días, estudiar por la mañana, luego hacer otras cosas que también tengo que hacer, luego salir para despejar la mente y esas cosas. Ayer también estuve escribiendo los temas que me propusisteis para el podcast, que os pedí ideas. Si habéis visto el anterior vídeo, os acordaréis que os pedí ideas para hacer como un podcast visual. Me habéis dado un montón de ideas, pero un montón. Las estuve escribiendo. De momento ya tengo un par de temas desarrollados. Además, como os dije, no quiero que sea un vídeo hablando de cualquier cosa así sin pensar. Quiero, pues, antes de grabar, pues escribir más o menos lo que quiero decir, tener como medir muy bien las palabras, porque son temas algunos muy importantes y que tiene mucho peso, entonces no quiero decir cualquier barbaridad, sino quiero que sea algo pensado y pues que tenga con un fin, ¿sabéis? Con un fin de ayudaros y no que sea cualquier tontería. Entonces pues por eso no va a ser un vídeo que veréis ya de ya, sino puede que en un par de semanas. Y un vídeo que me habéis propuesto una de vosotras ha sido que os gustaría que me pusierais vuestros problemas y yo os como ayudara o dara mi opinión. Ya os digo que esto, o sea, yo no soy profesional, estoy estudiando para serlo, pero aún no lo soy. Entonces, es un vídeo que quiero hacer porque puede ser curioso, incluso algunos youtubers lo han hecho, en plan, ayudando a mis seguidores. Pero es como que me da un poco de miedo. Pero bueno, dejadme por comentarios si os gustaría ese tipo de vídeo, si no, porque no lo sé. Tipo, es interesante, pero me da un poco de miedo decir algo que no sea correcto o decir algo que no sea así al 100%, ¿sabéis? Sería un vídeo completamente anónimo, pero os pediría vuestros inquietudes por Instagram para que así pues nadie vea quién es. Le pondría, lo quitaría el nombre y ya está, sería completamente anónimo, obviamente. Pero bueno, decidme si queréis ver ese vídeo porque es un poco delicado, pero puede estar bien. Así que nada, dicho esto, voy a descansar un poco, voy a leer, a no hacer nada y no tardemos mucho en comer, además tengo mucha hambre. Pequeña decepción porque os he dicho que había quedado con una amiga para planear el viaje, pero me ha dicho que no se encuentra muy bien, así que nada, no vamos a quedar al final. Tenía muchas ganas de salir, de tomar algo, de hacer un par de fotos y planear el viaje, pero ahora pues la verdad que no. Y quedarme en casa significa como sentirme obligada a hacer cosas productivas, así que no me quiero en plan tampoco agobiar, así que no voy a hacer eso. En plan, por mucho que esté en casa no voy a hacer nada productivo por la tarde porque no me apetece. Tipo, las horas que había planeado estar fuera, que había planeado estar fuera 2 horas y media, pues esas 2 horas y media no voy a hacer nada productivo. Luego, puede que me repase un poco lo que me he estudiado por la mañana y ya está, o sea, no pasa nada, en plan, que no sea un día 100% productivo, no pasa nada. Y me he ido al súper a comprar palomitas porque no quedaban en casa. He comprado de sal y de mantequilla, que las de mantequilla yo las he probado hace muy poco, en plan, no las conocían, no sabían ni existían. Así que voy a hacer estas en vez de estas, pero he comprado las dos pues, para tenerlas. Mientras me pongo una serie, la serie del barco, que es la que estoy viendo ahora. Los capítulos duran como una hora o así, así que me veré uno, puede que dos. Y luego puede que siga leyendo un poco más, pero como muy chill, ¿sabéis? En plan, ya que no voy a salir, pues al menos hago otra cosa. Porque sé que aunque me ponga a estudiar ahora, no me va a entrar nada porque no me apetece. Así que, ¿para qué voy a forzar algo que no me va a salir bien? Así que, ¿para qué? Así que voy a ponerme a ver la serie y poco más, la verdad. O sea, qué decepción. O sea, tenía unas ganas de salir y planearlo, pero pues nada. Pero bueno, no pasa nada, con actitud. Así que nada, esto va a calmar mis penas. En fin, vamos allá.
7:39, para ser exactos. La verdad que ha sido una buena tarde, muy tranquila. Lo último que habéis visto ha sido cuando estaba haciendo una cosa de la uni, porque he visto la serie, mientras me comía las palomitas que estaban muy buenas. Luego estaba leyendo un poco y luego me he empezado como a sentir mal por no haber seguido estudiando, porque cuando me quedo en casa y no estudio, como tengo que estudiar, me entra el agobio. Entonces, para no sentirme mal, he dicho, venga, va, vamos a hacer algo mínimo. Y apunto una cosa en los apuntes que han pasado por el grupo de la uni, que era interesante. Y luego acabo unos apuntes de psicología social que me dejé a medias y ya está. Ahora ya me quedo como más tranquila de que he hecho algo mínimo, ¿sabéis? Porque, no sé, es como que es muy autodestructivo, porque antes estaba convencida de que me iba a dar la tarde para mí, que no pasaba nada, y luego me empezaba a sentir mal y era como, guau, o hago algo o me siento fatal, ¿sabéis? Entonces, pues por eso a veces también me obligo a ser muy productiva, porque si no luego me como la cabeza y me como hundo yo sola por no haber hecho nada. Entonces, si hago algo mínimo ya me siento un poco mejor. Además, tampoco estaba muy concentrada, la verdad, o sea, tampoco habría servido de nada estudiar. Y ahora quería salir a cenar y todo, porque se me ha quedado como una espinita de salir a la calle hoy, pero es como que me da mucha pereza luego tener que volver a casa por la noche de tarde. No me apetece nada, no me gusta nada, no me siento muy segura, así que idea descartada. Así que lo que voy a hacer es pedirme un globo, me pediré un poke bowl para cenar. Así que me voy a duchar, a desmaquillar y todo, y luego me pediré el globo y cenaré esto mientras veo la serie. Y poco más, no sé si dejar aquí este vídeo o luego seguir grabando un poco más mañana. Luego me pondré a editarlo y lo pondré en el editor. Si veo que dura bastante, pues lo dejaré, y si no, pues mañana continuaré. Así que si veis luego más cosas, porque duraba poco, y si no, pues es porque ya era suficientemente largo. La semana que viene os grabaré una semana conmigo, y para el vídeo del domingo, y el miércoles no sé qué grabar. Así que si queréis algo en particular, dejadme por comentarios. Que no sea un vlog, porque se supone que estoy grabando una semana conmigo para el domingo, pero es que no sé qué subir el miércoles. Pero bueno, no sé. Dicho esto, no me enrollo mucho más y me voy a duchar.